Anuel y Karol G se reconcilian. Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas, solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta, y estará participando en este sorteo universal. ¡Comencemos! Fue dado por cierto el hecho de que Karol G y Anuel AA se habían separado, ya que medios internacionales se interesaron sobre el tema y se pusieron a investigar hasta que dieron con la verdad, donde sale a la luz que Anuel y Karol G se separaron por diferencias laborables. Hasta llegaron a mencionar de que había una tercera persona, la cual estaba con Anuel AA. Pero todo esto ha cogido otro rumbo, ya que Karol G, cuando anunció su nuevo álbum, vimos a Anuel brindándole ese apoyo incondicional a su proyecto. Y luego de meses de no ver una reacción de Anuel en las publicaciones de Karol G, este le comentó cuando Karol G fue a Puerto Rico. Todo perfilaba a que Anuel quería volver con Karol G, ya que lo vimos retomando lo que son las reacciones a las publicaciones de Karol G. Y como ustedes saben, Karol G en el día de ayer lanzó su nuevo álbum, Calle 0516. Y vimos que Anuel AA no dudó en reaccionar a la canción El Barco de Karol G, donde dice: "Siempre que hablen de los élites, tienen que mencionar a Karol G". Rápidamente, las páginas urbanas no dudaron en compartir esto que publicó Anuel AA, ya que como su expareja se lo encontraron raro, aún no sabiendo en qué términos esto terminaron. Pero en el día de hoy todo ha cogido un nuevo rumbo, ya que se ha filtrado un video donde se le ve a Anuel y a Karol G juntos celebrando el lanzamiento del nuevo álbum de Karol G. No se sabe a ciencia cierta dónde fue esta reunión, si fue en Miami o en Puerto Rico, ya que, como le mencioné, Karol G se le había visto en Puerto Rico visitando lo que es el Choliseo. Vamos a ver el video. Como ustedes vieron ahí a Anuel y a Karol G juntos, esto podría ser la reconciliación de su relación. También esto trae la duda y no puede poner a pensar de que esto nunca terminaron, sino que Karol G estaba muy ocupada trabajando lo que es su nuevo álbum. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que Anuel y Karol G llegaron a terminar o simplemente estaban separados por motivo de trabajo?